Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Final Fantasy 1. Eso fue un poco más exagerado de lo que debería ser posiblemente. Un momento, sale nuestro. Acepto. Un momento. Este laúd ha sido confiado a las princesas de Cornelia durante generaciones. Cuando me raptó Garland, quedó con él. Quiero que os quedéis, tal vez os sirva en vuestro viaje. Hey, gracias. Obtenéis el laúd. No tengo ni idea de lo que es un laúd. Bueno, vamos a ver qué es un laúd. Objetos importantes. ¿Qué es un laúd? Ahí está. Un instrumento sonoro de gran belleza. ¿De gran belleza sonora o de gran belleza que se ve lindo el objeto? Está abrazado, no me acuerdo. Bueno, ahora vamos a ir a Lin. Antes de que nuestra maga blanca. Digo, nuestro maga blanca. Furia, como quieran llamarlo. Se nos muera. Vamos a. Ok. Oh, cierto. Va a haber una pequeña. Animación, si puedo decir. No, una pequeña secuencia. Y estos son los trabajadores más rápidos del mundo. Órdenes de su majestad. Debemos cumplir con nuestra parte para que se cumpla la profecía. Debemos cumplir con nuestra parte para que se cumpla la profecía que cumplió Luca. Ok, hay un par de cumples ahí. Eso sí que es trabajar rápido. Ojalá todos los trabajadores acá en Argentina fueran así. Por si tienen alguna idea, la ruta aquí. Bah. Todas las avenidas, las calles son un desastre. Ya está, dejen de trabajar, ya está el puente. Gracias. ¿Qué tienen que ver el puente de la fuerza con la profecía? Exactamente. ¿Qué tiene que ver el puente con la profecía? Pero no importa. Supongo que sin el puente no podemos seguir avanzando, así que los cuatro guerreros de la luz han llegado. Ya, han llegado ya. Están aquí, en Cornelia. Castillo de Cornelia. Vamos a ir primero a curarnos. Sí. Que durmáis bien. Bueno, vamos a planificar lo que vamos a hacer ahora. Básicamente, supongo que vamos a ir hacia el norte. Y tenemos que dirigirnos hacia la derecha. Después de ir al norte. Me encanta cómo uso la. Primero uso la. Los puntos cardinales y luego. No, solamente a la derecha. Afirmamos a cruzar el puente. ¡Ah, no! Vamos a matarlos a todos. ¡Ah! Tenía que comprar armas. Eso era algo importante que tenía que hacer. ¡Au! Por lo visto, la velocidad de nuestro maga blanco. O maga blanca, mago blanca, no sé. Es bastante baja. Vamos a tratar de comprar. Por favor, no quiero ninguna pelea, déjeme comprar armas, por favor, gracias. Cierto que podemos cortar con el botón B. Armas. Comprar. Nunchaku. Sí. Sí. Porque voy a querer comprar más de un nunchaku. Bueno, supongo que podría usar dos nunchakus. Martillo para batalla. No, vamos a usar el. Oh, Shaq también va a usar eso. Quiero 12 entonces. ¡No, no! ¡No quiero 11! ¿Por qué voy a querer 11? ¿Por qué voy a querer 11 de esto? No tiene sentido. Ahí está. ¿Qué clase? No soy muy buen comerciante, ¿ok? Por lo general me toman el pelo. Vamos a equiparnos primero, antes que nada. Equipar. ¿Se puede usar esto? Ahí está, buenísimo. Equipado. Óptimo. Vamos a pasar a Shah. Óptimo. Ok. No hay mucho para optimizar en él. Ok, esto es igual. Esto es. Bien. Esto es dos. Ok, a ver. Uno de estos. ¿Y cuál es? ¿Por qué no puedo? Oh, estaría muy bueno que pueda comprar tres de esos y que el monje lo usa. Vamos a equipar. No se preocupen, no voy a estar.
no los voy a tener mucho tiempo. ¿Qué hice? Ok, ahí está. No les voy a tener mucho tiempo atrapado con esto. Ya enseguida nos vamos a ir. Bueno, vamos a dirigirnos hacia afuera. Vamos a correr, 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 correr. Algo que no existía en el Final Fantasy original. Y no se puede correr en mi mapa. O el mundo. Por cierto, existe una combinación que es Select B. No sé cómo hacerlo ahora. Es Select más el botón B o algo así. Una cosa rara. No sé. Con eso se puede ver en mi mapa. Y vamos a tener una pequeña... un pequeño diálogo. Así como aquellos que han jugado Final Fantasy 4. Es un preludio que nos... jugamos una partecita del juego y nos muestran qué van a hacer nuestros héroes ahora en más. Así que... y así comenzó su travesía. Los guerreros de la luz estaban sorprendidos por la gran misión que se les había encomendado. Y este texto avanza muy lento para poder leerlo con una voz profunda. Ni siquiera sabían para qué servían los cuatro cristales que llevaban en sus manos. Me encantaría saber de dónde sacaron esos cristales para él. Es decir, son cosas importantes. ¿No se supone que algún tipo de mago o algo por el estilo les dijo, hey, tomen estos cristales? Esos mismos cristales que alguna vez hacía mucho tiempo habían brillado tan intensamente. Todavía no entiendo de dónde sacaron los cristales. El momento de partir había llegado. Era el momento de quitar el manto de oscuridad para que la luz volviera a iluminar el mundo. Punto, punto, punto. Es el preludio más largo que jamás haya grabado. Pero sigue sin ser preludio obsesivo. De hecho, no sé si es un preludio, no sé qué sería. Estoy hablando al pedo. Final Fantasy. Y así termina el juego, señoras y señores. Gracias por haberme acompañado. No, mentira, el juego no termina. Vamos a seguir. Acá hay enemigos un poco más fuertes de los que hayan. Vamos a ir por acá. Hacia arriba hay una casa. No sé si. No, no voy a ir. Hay una casa ahí que no... nos van a enseñar un par de cosas. No sé si tenemos que aprenderlo, no sé. Ahí está. Elige el sitio que decías revisar. Bueno, eso le iba a decir. El mapa se puede controlar, se puede abrir apretando el botón B y después el botón Select. Oh. Lobos, 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 rojos, lobos, naranjas, que tienen de todos colores. Vamos a ver cuánto mejoró nuestro equipo ahora que tenemos mejores armas. ¡No mejoró nada! Oh, ok, ¿por qué no me hizo un equipo entero de magos rojos? Evidentemente son lo mejor que hay. ¿Por qué hace tanto daño? Ok, no, ahí se también bastante daño. Vamos a terminar esta pelea. De acá me voy a empezar a saltear todas las peleas que no haya enemigos. Que no hayamos... mientras que haya enemigo que no hayamos visto, la voy a dejar a pelear. ¡Estamos de nivel! ¿Qué es eso? Eso no es un lagarto. Bajo ninguna circunstancia eso es un lagarto. Eso fue un crítico de 37, pero hoy hice 46. No fue un crítico. ¿Qué? ¿Por qué le dices todavía esta cosa? Eso no es un lagarto. Juego, no me mientas. Eso no es un lagarto. Un lagarto no tiene cabeza humana y 6 brazos. Como piernas. O sea, peor. Ok, debemos estar a punto de llegar a la ciudad. ¡Ah! Ok, 8000 enemigos. Qué lindo. Qué triste que un animal sea más peligroso que una vida pseudo inteligente, se podría decir. Porque se supone que los duendes no son tan inteligentes. Y son curiosamente parecidos al Duende Verde, ahora que lo estoy pensando. Duende Verde de Spider-Man, el juego que jugamos recién, hace poco. ¡No! ¿Qué? ¿Qué hace Hulk? ¡Hulk! ¡Es Hulk! Vamos a matar esta cosa que sé que no tiene muchos puntos de vida. Vamos a usarte a vos para curar. Para curarme a mí. Y vos usas magia, sí. Dormilo.
Morfeo. ¿Lo durmió? No, el gusano no se duerme, pero el gusano se va a morir interior, tío. No me interesa mucho. ¿Cómo es que la... ¿cómo es que Furia ahora tiene más velocidad que yo? Vamos a atacar así. Bah, le queda 7 puntos de... Bueno, por lo menos. ¿Sigue dormido? ¿Dormido? ¿Sigue dormido después de ser golpeado? Pensé que despertaba al momento de ser golpeado. Wow. Sirve bastante dormirlo, evidentemente. Oh, no te puedo creer que di dos pasos literalmente. Ok. Escapar, por favor. Fui emboscado. La. Fui emboscado. Fui emboscado. Déjenme. Sí, escapar, 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 escapar. Aunque posiblemente esta pelea termine mucho más rápido sin escapar. Vamos a entrar acá ya. Para Boca. Para Boca. Una ciudad tranquila y pacífica. Pero cuando hablamos con su primer ciudadano, nos dice: ¡ayúdanos, por favor! Parece todo muy tranquilo. No creo que haya mucho en qué ayudarles. ¡Malditos piratas! Andan por ahí robando y saqueando sitios como si nada. Ahí están los piratas. No les hablen porque... van a entrar en una pelea. Quiero encontrar el inn. ¿Dónde está el inn ahora? Esta es la tienda de ítems. No la mostré en la otra ciudad también, había. Pero vamos a ver. Comprar. Esto es peor. La armadura de hielo. Wow. Ah, no, de hierro. Claro, hielo. eso sale muy caro. Puedo comprar un escudo. Vamos a usarlo. Guante de cuerda. Un par de guantes de cuerda. Y supongo que todos pueden usarlo, así que ¿por qué no comprar 4, no 11, 4? ¿Por qué compraría 11? No tiene sentido. O sea que vamos a encontrar el link primero. Me dice que voy terminando el episodio antes de él. Porque esto es como... no es una pelea de un jefe, pero está bastante cerca. Vamos a ir... ¿dónde está Lin? ¿Dónde está Lin? ¡Está Lin! Tiene que estar por acá. Vamos. Ok, el Lin no está por ningún lado. Ok. ¿Saben qué? Entonces... tiene que estar en algún lugar. Vamos a correr, siento que puedo correr. Me olvido que puedo correr, no estoy acostumbrado. Ok, ¿esta ciudad no tiene inn? Ese es el tema. Bueno. Si esta ciudad no tiene inn, vamos a tener que pelearle a los enemigos así. Bike, se llama bicicleta. Debéis tener un par de cañones para enfrentarnos con a gran pirata como Bike. Acabad con ellos, muchachos. Claro, capitán, los haremos crujir. Les haremos crujir los huesos. Wow. Eso sí que es bastante violento. Ok, 9 piratas. ¿Saben? Descubrí una muy buena estrategia. Y por descubrí, me refiero a... vi exactamente cómo se hace. Y es... castear sueño en todos. Evidentemente funciona. Porque son más rápidos que yo. Son piratas. Son piratas, basta. Basta. Ok, ahí está. Buenísimo. Duérmase. Ok, no se durmieron todos. Pam, 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 pam. Vamos a atacar a este. Vos vas a atacar a este. Vos... podrías curar. Sí, claro. Sí, ya explicaste. Que vuelva a castear o a... ¿cuál es la palabra? Porque conozco la palabra casteo como... obviamente... ¿invocar? No. No sé cuál es la traducción al español, sinceramente. Pero sé que significa en inglés. Pues tiene que... ya a esta altura vamos a atacar, ¿no? No sé cuál sería la palabra. ¿Invocar un hechizo? No sé. Obtenéis 90 puntos de experiencia, 360 giles, demos un nivel, todo el mundo es un nivel, somos todos muy buenos, somos los elegidos.
¿Y? ¿Qué vas a hacer ahora? Lo lamento. Jóvenes maestros, no causaré más problemas. En compensación hoy podéis llevaros mi barco. ¿Seréis capaces de perdonar a un viejo pirata? Oh, ahora me da pena. Pero ganamos un barco. Ojalá la vida real me podría golpear a 9 piratas y ganar un barco. ¿Saben qué? Yo lo haría. Cambié de idea. Pienso ponerme a trabajar, en serio. Y ser el más laborioso del pueblo. ¿Me creéis, verdad? Algo me suena raro en eso, pero bueno. En fin, gente, vamos a ir terminando el episodio por acá. Sé que es un episodio cortito. Quiero... ¡Ah, esto es el inn! No me parecía. Vamos a... ¡Ay, 50 giles! ¿Giles? ¿50 G? Nah. Vamos a ir terminando el episodio por acá cuando nos vamos a dormir. Porque yo también me tengo que dormir, son como las 4 de la mañana o una cosa así. Ni siquiera puedo ver la hora. ¿Qué estaba por decirles? Bueno, no sé. Ah, tengo que equiparme las cosas. Sí, sí, sí. Déjenme equiparme las cosas, gracias. Vamos a equipar las cosas y ir cerrando el episodio mientras tanto. Óptimo. 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 Bueno, deberíamos estar bastante bien equipados. Vamos a ver el tipo de armas que tienen y vamos a ir. Gente, nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de comentar, suscribirse y poner me gusta en el video. Hielo. Wow. Ah, son magias de distintos niveles. Interesante. Vamos a ver qué hace esto en el próximo episodio. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gente, no se olviden de comentar, suscribirse y poner me gusta en el video. Y por cierto, no lo mencioné en el primer episodio, pero ya llegamos a los 100 suscriptores. Llegamos a los 100 suscriptores en el momento que subí a... subimos con Yaje el episodio, no el episodio, pero el evento, se podría decir, que hicimos de Drunk Fighter. Realmente estoy muy alegre por eso. El canal creció mucho desde que empezamos. Son 100 suscriptores, son 100 de ustedes mirando los videos que hacemos nosotros. Es la cantidad de personas que... sí, obviamente uno puede decir, ah, que estás tratando de comprarte a la gente. No, de hecho no estoy tratando de comprarme a la gente. De hecho, yo me siento muy bien sabiendo que hay gente que le gusta lo que hago. Y que hay gente que le interesa todavía el tema de los videojuegos antiguos, ese tipo de cosas. Y disfrutar entre amigos, sobre todo... Eso es lo que más me interesa. Disfrutar entre amigos con los videojuegos forman una parte muy importante de nuestras vidas. Aquellos que lo han tenido, obviamente. Pero en fin, gente, muchas gracias por todo esto que me dieron. Y vamos a seguir los episodios. Esto fue el segundo episodio de Final Fantasy 1. Y me quedan otros 9 Final Fantasy por hacer. Así que, gente, nos vemos en el próximo episodio. Que tengan un hermoso día.